Amigos de Lucha Libre Ahora TV, sean bienvenidos y con la novedad de que Seuxis debutó en All Elite Wrestling y le puso una rastriza a Mercedes Moné. De igual manera, Rush y MJF volvieron a trenzarse en el ring y ya se pactó la lucha entre ellos. Además, Octagón habló sobre la destrucción del túnel Arena México en donde tenía su local. Así es, amigos, sean bienvenidos a su canal. Y como ya lo escucharon, esta ocasión habrá de Tocho Morocho en cuanto a información de lucha libre. Y nos arrancamos con All Elite Wrestling, en donde la amazona del CMLL, Seuxis, se presentó en Dynamite para enfrentar a Mercedes Moné por su campeonato TBS. Y la luchadora del consejo se vio muy bien, le propinó varios castigos duro a la campeona que no la veía venir, pero como era de esperarse, Seuxis no se empleó a fondo como lo hacen las funciones de la serie y estable y dejó sobrevivir a la monarca. Pero en general, la amazona se vio muy bien. Se notó toda la experiencia que ha tenido a lo largo de su carrera al luchar internacionalmente. Hizo como quiso a Moné y también hizo su trabajo con los aficionados al romper una pancarta en apoyo a Mercedes para encender los ánimos de la gente. Al final, como era de esperarse, Mercedes Moné se llevó la victoria para mantener su cinturón, que lo expondrá contra otra amazona, Stephanie Baker, en el pay-per-view de Forbidden Door. Así que felicidades a Seuxis, no desentonó en la lucha, hizo brillar a la rival, pero mostró lo buena luchadora que es, algo muy diferente a lo que le pasó a Reina Dorada hace unos días ante Thunder Rosa. Y nos mantenemos en terreno de la empresa de Tony Khan, pues nuevamente Rush se presentó y destrozó prácticamente a su rival, pero salió Maxwell Jacob Friedman, o MJF, como mejor lo quieran, para enfrentar al Toro Blanco, y otra vez se dieron con todo arriba del ring y entre los espectadores. Por algún momento nos hizo recordar los trompos que se aventó con Elia Park en varias arenas independientes, en donde se dieron hasta con la cubeta. Algo así pasó, pero obviamente mucho más cuidado para la televisión, y ambos luchadores se fueron hasta el backstage y tuvieron que ser separados por sus compañeros y staff de All Elite. A final de cuentas, ya se ha pactado la lucha entre Rush y MJF, y aunque muchos insiders dijeron que este enfrentamiento se daría en Forbidden Door, esto no será así, y ambos lucharán frente a frente el próximo miércoles en Dynamite, en donde seguramente esta lucha sacará chispas, sobre todo porque el mexicano sabe que tiene que aprovechar estas oportunidades para seguir creciendo y volver a la cima de All Elite. Esta vez tendrá a una de las máximas estrellas de la empresa, pero ya sabe que a Rush le encanta desmadrar y humillar a los luchadores gringos, y esperemos que esta vez no sea la excepción. Así que también felicidades al integrante de la familia Muñoz, quien nuevamente está en los primeros planos en All Elite. Y ahora nos vamos a terreno del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues ya vieron que el túnel Arena México fue demolido, y ahí varios luchadores como Fuerza Guerrera y Octagón tenían su local en donde vendían sus productos oficiales, pues el amo de los ocho ángulos ya habló al respecto de su Octa tienda y lo que procederá con la venta y entrega de productos oficiales que ya le apartaron para los próximos días de función en la Arena México. Pero escuchemos al buen Octagón. Raza, venimos saliendo de CMLL Informa y les quiero decir, aclararles primero que todo, de todo el relajo que hay aquí del túnel. Quiero decirles que el túnel no pertenece a la Arena México, ni ha sido de la Arena México nunca. Este túnel pertenece a la alcaldía Cuauhtémoc. Y por eso, ¿qué está pasando con el túnel, mijo? Ah, están haciendo una pequeña remodelación, no sé si permanente o muy extrema, pero de que nos vamos a ver aquí. De todas maneras, venimos saliendo del CML el Informa para decirles que nos vemos el próximo domingo 16, Día del Padre, para que se vengan a festejar con todos nosotros. Vamos a estar aquí, el Legado Dragón, obviamente con nuestros productos, y a los que ya pidieron sus productos también los vamos a traer, ¿eh? Ah, pero los vamos a tener aquí en las taquillas, aquí sobre el Lucio. Sí, aquí sobre el Lucio, la gente que ya pidió sus Octapas, se los vamos a entregar. Si quieren máscaras, todos los productos oficiales del Legado Dragón, se los vamos a poder entregar en las taquillas aquí
del Dr. Lucio. Vamos a estar a las 4 de la tarde para tomarnos fotos con todos ustedes. Así es que se la saben, mi raza. Nos vemos este próximo domingo. Ya no estén de argüenderos, de chismosos. Nosotros tampoco, pero así las cosas con el túnel de la Arena México. Acuérdese, el túnel no pertenece a la Arena México, pertenece a la alcaldía Cuauhtémoc. Y no se dejen guiar por tantos chismes. Yo les voy a ir informando próximamente. Saludos, raza. Ya se la sabe. Corazón por delante. La verdad, Octagón lo está tomando de buena manera, pero ha sido un duro golpe para todos los luchadores que se daban cita ahí para atender a los fans, tomarse fotos y vender sus productos oficiales. Ahora habrá que ver próximamente dónde lo harán. Y para cerrar este tema del túnel, la alcaldía Cuauhtémoc presentó un video en donde celebró la destrucción del túnel Arena México con bombo y platillo, a sabiendas que le quitaron un lugar que estaba siendo muy bien aprovechado por luchadores y aficionados para hacer pequeñas convivencias. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan de la actuación de Zeuxis en All Elite Wrestling y la pequeña arrastrada que le dio a Mercedes Moné en lo que fue su debut en la compañía de Tony Khan? De igual manera, ¿qué les está pareciendo la rivalidad entre Rush y MJF, la cual ha encendido a los aficionados y se verán ahora sí frente a frente arriba del ring el próximo miércoles? Y finalmente, pero no menos importante, que Octagon ya señaló lo que va a hacer ahora luego de que su local fue destruido junto a todo el túnel Arena México por la alcaldía Cuauhtémoc. Pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios, que los leeremos a todos. Si te gustó el video, dale like, comparte, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y lo más importante, suscríbete.